Buenas noches y bienvenidos de nuevo a otro de mis streamings. Soy Catherine Wills, para aquellos que no me conozcáis. Para los que me conozcáis, Catherine Green, porque sigo teniendo el pelo verde. Cada vez se destiñe más, me lo he vuelto a lavar esta mañana. Esto ya ni es verde ni es nada. O sea, hola. El verde de la semana pasada, ¿dónde está el verde? El verde esmeralda no está ya. Bueno, hoy tengo que decir que estoy reventa, porque ayer me comí 5 horas 4 minutos de stream. Acabé la 1:30, cené aquí mi bocata tortilla, ¿vale? Viciando al Tetramaster, porque yo ayer dije, venga, que ya me acabo el final, que estoy hasta la figa, ¿vale? Hasta la figa, quería decir. Mi gata acaba de subir. Es que hasta la figa de llevar ahí no sé cuántas horas, leveando, movidas. Está el móvil que se cae. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué tal, oye? ¿Dónde es naranja? ¿Dónde es naranja? ¿Qué tal naranja? Un momento, que es que el móvil con el chat necesita carga. Porque ¿quién se pasa el día con el móvil en el barrio jugando al Pokémon GO y solo le queda un 13% de carga? ¡Yo! A ver, estoy muy, muy, muy pesada con el Pokémon GO. Pero yo tengo que decir que esta mañana yo me he ido a pasear, me he hecho la ronda de los gaticos de la mañana y me he capturado 5 gimnasios yo sola porque soy la puta ama. Mira, cariño, tu cola está en la pantalla. Nena, nena, te da cola, cola. No, no, perdón, ¿eh? Joder, joder. Hostia, si le veis los ojos, la mirada que me está echando desde ahí arriba de hija de puta que me has dicho que quite la cola, ¿yo qué? A ver, acaban de volver Elliot. Ella y Elliot del veterinario hace hora y media están muy cabreados. Y yo estoy manipulando. ¡Hola! Soy Elliot, estoy en adopción, me van a castrar en 15 días porque estoy marcando la casa, dando por culo y persiguiendo a mi hermana mayor. ¿Me quieres adoptar en tu casa? Es que mis papeles cogidas están hasta los cojones de mí porque me porto mal. ¡Hola, Shaina! ¿Lo quieres, Shaina? ¡Ay, qué lindo! ¿Lo quieres? Te lo mando. Voy directamente a las islas en ferry y te lo llevo. Que te lo llevo, yo voy a Mallorca y te lo llevo. Te lo juro, estoy de él, o sea, es muy mono. Pero tú no sabes lo malo, o sea, es que se porta de mal. Se porta de mal, ¿no te haces una idea? Oye, ¿por qué no me sale? Cari, el chat aquí no me sale, lo estoy viendo ahí. Es que no me sale. Has tocado lo que no toca. Pues arréglamelo, por favor. Bueno, a ver, la idea es pasarse el final. Yo estaba diciendo algo del final y estaba hablando con los gatos. Que claro, a ver, ahora mismo hay 3 gatos. Leire aquí arriba, Elliot en el respaldo del juzgando y Evo en la mesa del juzgando, solo que no se ven. Giraría, hasta que lo cojo, pásamelo. Si quieres un gato negro, Aina, está también Erebo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? O sea, 3 gatos aquí ahora mismo. Ojalá pudiera en el futuro, cuando tenga ingresos, acoja alguno. Pues ya estaremos en contacto, porque yo voy a seguir rescatando gatos aquí en la colonia. Lo que pasa que vivimos muy lejos tú y yo, como para tener que mandar gatos. Bueno, a ver, Final Fantasy. ¿Qué estaba diciendo yo? Estábamos en el mundo de los recuerdos, que fue la fumada integral, en la que nos explicaron que era un mundo que se hacía de los recuerdos de todas las personas, porque, o sea, el plot twist aquí es, a ver cómo lo explico, sin meterme en movidas de paganismo, porque esto es un calco del paganismo, pero Final Fantasy. Básicamente dicen que el mundo se crea, el mundo en el juego este, y entonces todos los recuerdos de todo el universo desde que se crea y tal, pasan a través de las células y de tal, y entonces la gente puede tener recuerdos de gente que ha vivido antes que ellos, y que los recuerdos se pasaban genéticamente o algo así, de padres a hijos, una movida así de rara. Total, que los protagonistas tienen recuerdos compartidos en los que ellos no habían estado presentes. Porque sí, te empiezan a sacar un montón de cosas y tú te quedas, ¿esto cuándo ha pasado? No, hace 200 años, pero lo habéis vivido y tú. Vale, perfecto. La trama dice que lo han vivido y que ellos se acuerdan. Y ahora y te empiezan a rayar con el origen del mundo y que hay un mundo que se llama, un lugar que se llama el mundo cristalino, que es el origen de todos los recuerdos de todo el mundo y de el universo. Y si destruían ese lugar, se iba todo a tomar por culo. O sea, es una explicación rara, porque tú empiezas el juego con unos una banda de teatro, que también son ladrones, que secuestran a una princesa, porque hay una guerra entre reinos de un continente. Luego resulta que hay un traficante de armas llamado Kuja, que es el que está mal metiendo entre un reino y otro.
Luego resulta que te vas fuera y ese traficante de armas está usando el árbol IFA con la niebla que produce para inducir las ganas de pelear y que hubiera guerra. Luego resulta que cojan los de este mundo, que es de Terra, y entonces ya te meten con que hay dos planetas y que Terra era un planeta anciano que iba por ahí absorbiendo otros planetas. ¿Cómo has dicho lo de Junjiito? Que era un calco. Hellstar Remina. Bueno, pues este juego, alguien se leyó Hellstar Remina de Junjiito y dijo: vamos a meterlo de que un planeta viejo se coma un planeta joven. Y dijeron: ¡pa'lante! Estaba Nomura entonces, o estaba Kitase. Ah, yo que sí. Creo que estaba Kitase. Kitase debería leer a Junjiito, seguramente. Hace 20 años la gente se copiaba. Y todos: ¡oh, los Final, qué originales! Y tu pavo, no. Este Final ha cogido de los demás Finals anteriores a él un montón de cosas y luego se ha metido con rayadas. Bueno, estoy pequeña. Estoy ahí en el mundo este. ¿Esto es el mundo cristalino? No, esto es el mundo de los recuerdos. Vale. Entonces, yo ayer quité el sonido. Y ahora lo voy a volver a poner. Es que tenía que hacer una cosa en Madame Sari, que averiguamos que Cindy se llama Sara. Ahí le dimos todos los rollos de Madame Sari y las explicaciones de los Eidolones y todo el rollo de ese mundo. Me he quitado el velas peleando. Voy a ir con estas a la batalla final. A Tracy la quito. Vamos a poner... Ahora sí, vámonos por la batalla final con los que me gustan a mí. Ah, vale. Entonces, aquí está Hades, que ya le dimos ayer tremenda paliza. Hades el herrero, no, que no el dios del inframundo helénico. Entonces, no la hice, o sea, esta es la partida en la que no he cogido la coraza de latón porque realmente hacerla no me da ningún logro, no da ninguna habilidad y es para Steiner. Dicen que es la más fuerte de Steiner. Pero necesitamos el martillo porque queremos la escena extra al final. Anillos tengo 3 y lo demás me da pena. ¿Vale? Entonces, no hay nada importante que hacer aquí. Esta no se la puede equipar nadie, entonces tengo ya una. Y es como la puede lanzar el amarán coral este, el salamander. Ahora los salamanders, yo no sé cómo se llama este señor. Pero, ¿para qué la quiero si ya la tengo? Viva la reina. De hecho, en casi todos los finales está la viva la reina. Me encanta porque es la típica espada de lore que sale ahí. A ver, un crán. Pavo, ¿sabes lo que la ensalada de surimi? Pues aquí vas a acabar bien. A ver, te lo explico bien y te lo explica Madai. Ya está. Y si sobrevives... Espera, y te echamos un cometa. No sobre el mundo, sabemos todo. Espero que esté activado de impuesto. Le va a echar muerte y va a fallar muerte porque se me falla muerte. Está fileteado, filetes bien finos, para hacer sushi de cangrejo. Por cierto, esta cosa fea os recuerda a los cartas del World 2, porque a mí sí, y a los banderales del Dragonés también. Yo gracias a un pescado, un cangrejo tal, estoy siempre con chorradas de sushi. A ver, me flipa el sushi, ¿vale? Si te molesta que haga bromas de cosas de comida, me lo dices, que yo me explico. La gente que se les pega, no sé lo que tal. Te molesta, pues no. Pero no se ha muerto aún. Pero vamos a ver. Que le he echado todo lo potente que tengo. Pero vamos a ver, chao. Tiene súper resistente, pero no puede. Te comes fulgor, tío. Te vas a comer fulgor. La niña me ha entrado en trance ya. La niña ha perdido la paciencia. No, no tengo. Vale, perfecto. Vale, métele con la pata de. Eso es lo que quita la pata de gato, que es el arma más fuerte de esta. Me voy a mierda de arma de tal, ¿eh? Como que es un bajamut. Esto blanca por dos. Ahora sí. Vale, 10.000. Freya quita 10.000. Gracias por tanto, Freya. Eres la única que vale de este grupo.
Ni confirmo ni desmiento que fuera mi crush previa cuando yo tenía 17 años. ¿Qué? Esto será borrado del vídeo. No ha habido ninguna confesión. ¿Soy furra? No lo sé. Solo digo que me flipa mucho Catra de Shira. ¿Es ser furra? Debatan ustedes. Ahí está el de las cartas que abrís ayer. Pero para adelante. Yo te guardo el secreto. A ver, yo sé de qué pie cojeas, no tengo que decir que estás, aunque nunca he leído ya sabes qué, pero como tú, yo sé tu debilidad, tú sabes la mía, es lo justo, ¿vale? En verdad sí soy furra, pero tienen que ser muy humanos, ¿vale? Con lo mínimo de, o sea, cola y orejas y poco más, si no nada. Vale, entonces, aquí se podía guardar. Espera, no, me tomo la tienda de lona, les pongo la vida a tope. Porque ahora ya vienen tres combates y ya el rollo infumable del final. Y luego no se me jugaré porque esto se va a finiquitar, pero rapidísimo. O sea, llevamos, joder, llevo 12 minutos dando la chapa. Desgaze, Franz Ecuja y el Eldritch Horror este inventado de para que cuadre un poco todo. A ver. Hola, estoy flotando en el espacio y no llevo ni escafandra ni como se llame el traje de... Y hay un reflejo y sigo la luz. Ve hacia la luz. Este combate no está planeado. Cuando yo avisa por otro... Oye, yo de los cangrejos... Mi paciencia es finita. Así se es. Ahora lo quito para los dos. Es que yo soy muy de... Si me dais trucos yo los uso porque... Me gusta jugar sucio porque es divertido. Habéis morido ya bien. A esta me sería ganar. Me debería subir Cynthia. Porque como me hagan el muerte nivel 5 me voy a cagar en todo, ¿vale? Ven, vale, esa carta yo la tenía. Y que sepáis que me voy a pasar el juego muy a mi pesar, faltándome 7 cartas. ¿Vale? Y esto para mí es horrible. Horrible, porque no puedo yo con esta falta de completismo. Pero ayer me tiré 5 putas horas y fui incapaz de sacarlas todas. Y he dicho, ya está bien. Hay que marcar su límite. Tengo, a ver, os digo cuántos logros de los 83 tengo. Espera, de los 85. Un momento. No, tengo 59 logros de 85. La mitad que me falta es de hacer X magia tantas veces, de matar a tantos enemigos, de todas las skills de magia azul. O sea, mierda que no me voy a hacer en la puta vida. Vale, ahora sí estamos en mundo cristalino. Y había un arma que me he dejado para atrás en el otro. Y ahora mismo lo tengo yo muy claro. Por aquí. Es que aquí solo se puede ir para adelante. Pero me falta el arma chunga, la maza de Zeus. Un momento, voy a mirar dónde dice. Dónde dice que está la maza de Zeus. Un momento, es que a ver, quiero todas las armas, ¿vale? Eso no me lo puedo inspirar. En busca del martillo, ya tenemos el martillo. Lo de la masa de Zeus no me lo dice en ningún sitio. Sí. Tira para atrás. Tira para atrás. Un momento. Lo de que no salga en combate. Que dice que está dos salas más para atrás. Planeta Volcanic. O sea, tres salas para atrás entonces. O sea, la masa de Zeus la quiero, ¿vale? Lo que no sé es por qué en el mundo de los recuerdos está el mundo cristalino este. O sea, vas tirando por el universo hacia atrás y ya es al origen de toda existencia o no sé qué mierdas. Es que tiene todo cero sentido. Y ahora se va por ahí, se va despacio. Vale, ¿dónde está lo del planeta este que han dicho?
Pues yo no he visto. ¿Será anterior a la sala de la catarata? Es que yo de estas cosas no me acuerdo. A ver, un momento. Ya toma el chat otra vez. Pues cuando yo, ¿qué coño hago con esto? Ah, vale, ya está, ya está. Aún no es por una fiesta, nunca he jugado Final Fantasy. Has jugado al 7. Pero al remake del 7 o al VGT. Yo el remake es que lo quiero para Play, pero... A ver, quiero que lo pongan entero, porque paso de estar pagándolo por fascículos. Y me cabrea mucho. Vale, pues esta es la carta del reloj. ¿Dónde está la del planeta de fuego? O sea, claro, como no hay salas en el mundo este... Pues será muy para atrás. Podrían usar el teleporte en esas esferas. Joder, está todo al por culo, ¿no? Esto no es lo del planeta de fuego. No es mal que me he quitado los combates porque la verdad es que no me apetece. Esto se está yendo muy para atrás, que es al inicio. Es que no me suena que esto fuera. Es un planeta como de fuego. Vamos a ver. Ya ha salido lo de la lluvia, aquí no hay ningún planeta de fuego. Esto es lo del ojo de la tormenta. Y aquí estaba la garra, que ya la cogí. A ver, creo que el remake, un emulador. No, el remake digo el que salió este año. Si jugaste un emulador era el Final 7 viejo. El original. El Crisis Core, me dice el marido. De la PSP. Sí, porque en la PSP había un Crisis Core. Que llevas a Zack, que es uno morenito, con el pelo pincho. Esta guía sabe lo que se está diciendo, porque muchas salas ya no me quedan. Esto es el inicio. Esto es el inicio. O sea, aquí me está diciendo. La puerta antes de un planeta volcánico. Maliche, yo ya me lo había cargado anteriormente. Vamos a ver. Pues que hace años. De que 6 horas yo no me lo acabé jamás. Porque me pasaba la vida llevándole las flores. Las mini cuesta Aeris, porque yo tenía un cruce con Aeris de ese juego, que esto es el inicio de todo. Si esto es el inicio. A ver, ¿cómo dice que es la sede? La escalera que notas a mano derecha y un espíritu de las cartas. Pues el espíritu de las cartas en materia negra no sé en qué sala estaba. Y yo no he visto ningún fondo con un planeta en llamas. De hace 20 años, que equivocada está. O sea, que es donde matas a Liche, pero es que Liche es la última. Y lo que hay aquí es como unas ruinas del fondo de que se ve en la guía. Esto es como las topografías, pero busca la pantalla del mapa que toca. Yo estoy haciendo aquí las gilipollas, todo porque no me sé orientar y no sé seguir indicaciones básicas. Pero no tengo la culpa, ¿vale? A ver, ¿este de las cartas quién es? ¿Este es el de la cinta? Un momento. ¿Este es el de la cinta? Si es el de la cinta, me quedan tres. Tres pantallas. Es el de las cintas, ¿vale? Espera, una cosa. Voy a hacer la imbécil
¿Qué tal? Si cae una partida, hola, Ere, voy a dejar de darme la cara, por favor. Vale, no le da el botón, que ya sabes que voy a bien. Voy a bien. ¿Verdad? Solo estoy paseándome por las ruinas. Si esto fuera el Pokémon Go, ya se hubieran abierto varios juegos, ¿vale? Negra. A ver. Si no es el de la materia negra, te puedes ir a cavar. Así de claro. No es el de la materia negra, pavo. Te odio mucho. ¿Y dónde es el de la materia negra? Vale, pues será esto, el inicio de tal. Pero es que esto es Terra y Gaia comiéndose una a otra. Aquí te pelabas a Liche. Equipment.
Insensato. Me está vacilando. Quiere que le dé una paliza. Esta sea la materia oscura, ¿no? ¿Tengo? Sí la tengo, creo que la tengo ya. Vamos seriamente ya a pegarnos con Kuja. O sea, desguéis y luego Kuja. Soy lo peor. Todo por perderme y coger un par de objetos. Lo peor es que luego esto me va a tocar recortarlo. Muy bonito el fondo. O algo similar al arpa. ¿Quieres guardar aquí antes de guiarla? Más tú haciendo de lona. Voy a tope de vida. Vale, entonces. Llevan el mejor equipo que pueden llegar. Del autoequipo, ¿vale? Ni siquiera sé qué skills les he puesto. Va a ser un poco todo a voleo, porque yo soy muy así. Es que a ver, después de haberme pelado a Ozma en los botes finales. A ver, me lo peleé con truco. Ahora voy a quitarlo del 1 de 1000 porque tengo un mínimo de vergüenza, ¿vale? Como tengo un mínimo de vergüenza. Y ahora llega Kuja. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Kuja! Te felicito por haber llegado hasta aquí. Es notable que hayas derrotado a mis cuatro caos, hijos de los recuerdos que encierra el mundo cristalino. Y tú no me des la chapa, hijo mío. Pero es demasiado tarde. Le falta el Juajuaja. Mira este espacio. Este bello mundo cristalino. El principio de todas las cosas. El origen de toda existencia. ¡Les flipa! Y todos los finales la mierda del origen de toda existencia y borrarlos a todos de la existencia y movidas así. Como Artemisia, o sea, Ultimecia en el 8. Si lo rompo en mil pedazos, desaparecerá todo. Acordémonos de que los motivos que tiene Kuja de cargarse el mundo es... Me han dicho que me voy a morir ahora ya. Y como no me quiero morir ahora ya, cuando he conseguido la cúspide de mi poder y estar en la cima del mundo, me cabreo y me lo cargo todo, porque si yo tengo que morir, el mundo arde conmigo. Y tú, berrinche enano de 5 años, claro que sí, bonito. Gaia, Terra, el universo, vuestras vidas, vuestros recuerdos... ¡Cállate! ¿Pretendes destruir el mundo por tus razones egoístas? Sí. ¡No te saldrás con la tuya! ¡Acabaremos contigo ahora mismo! Aunque acabéis conmigo, no podréis cambiar el destino de los dos planetas. Un destino muy distinto al que Garland tenía en mente. Pero ¿se fusionarán o no se fusionarán los planetas? El árbol Ifa se descontrolará. La fusión terminará con Gaia. Y por supuesto, también contigo y tus amiguitos. ¿No ves que es inútil? Quedarán los planetas unidos y con ellos la esperanza de empezar de nuevo. O sea que vamos a palmar. Vamos a hacer un evangelio. La gente no tiene la culpa de lo que te pasa. No tienes derecho a robarles el futuro.
¿Qué valor tiene un futuro en el que uno ya no existe? ¡Mira, pavo! Te pego dos hostias. Es que no puedo. Si tantas ganas tienes de morir, te presentaré un oponente formidable. ¡Desgay, vente ya para acá! Voy estirando el ratón. Y tú mira, Desgay, plas, plas. Son 25.000 que tiene. No 50.000, esos 5 hostias con truco. Vale. Y tiene meter. Ahora son muy, muy feos. Soy una mantarraya con cola 100 pies. Que se han muerto dos de mis personajes. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Porque se han muerto dos, hola. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué coño? No entiendo por qué se han muerto dos. Vale, sí. O sea, me he dicho...
echamos antes y sigue temblando. No salto de aquí, lo he puesto. Entonces tiene defensa. Ah, vale. Espera que se lo devuelve el nano. Me encanta porque es que es esto. Cuando ataque mágico, que metas una magia, te la devuelvo. Ganas de activar el truco, ¿vale? Porque se acabarían 5 hostias, pero claro, no tendría gracia. Así me veis sufrir. Y tener que curarlo. Y no relajarme. Cometa y meteo, ¿cuál es la diferencia? ¿A uno o varios? Pues ya, Freya es la única que hace aquí. Pues ya se lo digo. Va a doler. O no. Ha sido una vergüenza, ¿verdad? Y estoy dándole. Da 800, es que es de risa, esto es de risa, de verdad. ¿Cuánto le quedará? ¿Te aceptará? ¿Te sigues derrotado? Pues sí, José. Pero os espera lo peor. Okay. O sea, los esperas tú. Ahora viene el discursito de malo. Me gusta mucho dar discursitos a tu hija. No hemos subido una mierda. Se vea mierda de vos que no te da experiencia de ningún tipo. ¿Puedo guardar? ¿Cambio los miembros o nos lo pelamos con estas? Las armas más chugas de las tres, a ver. Pata de gato, pelo de dragón, no sé si es la mejor. Vamos a empezar a echar santos como si no hubiera mañana.
A ver, hola, vengo a pegarte otra vez. Cuéntanos. No solo habéis derrotado a los caos, sino también a Desgay. Mi vida ya se termina, pero iréis a la tumba conmigo. Y después, reinará la nada. Te voy a dar así y se te va a quitar toda la tontería que tienes. Me gusta esta musiquita que es la de Buja. Es que es molona, ¿vale? El órgano de iglesia ahí. Mola un montón. Y el maquillaje de Buja Trance mola un montón, ¿vale? ¡Oh, puta! ¡No empecemos con fulgor, eh! ¡No empecemos ya! Ya se está poniendo muy guapa la música. Hostia, mola mucho. Mola mucho esta música. La del Final 3 de Luis Brilla también mola mucho. Pero es que me encanta la música de los Final Fantasy. Quedan 45 mil de vida, venga. Me llevo la cuenta. Tengo aquí, tiene tanta vida. Muy ¿qué ha hecho? Ah, vale, que ha hecho unos 10 minutos lleno de la guay. Bueno, el ataque de está tomando un poco a la luz blanca. Gente que parece epilepsia, luego no puede jugar para nada esto. Deberían, ya sé que pone siempre el disclaimer, pero tener un modo para gente epiléptica en que todos estos efectos se puedan desactivar y la gente los pueda disfrutar sin movidas de este tipo. O sea, no sé, con colores más suaves, sin efectos de luces y sin nada, no sé, yo creo que se pondría. Porque no tienen muy nunca en cuenta las personas que de enfermedades neurológicas, de la neurodivergencia, eso tienen que tener en cuenta este tipo de cosas. Y deberían tener las 50 joder, ya me han matado al invocador al número 1. No, pero echamos una colita de Fénix. Porque si a mí me... No, me están los ojos juntos. Ah, es que de verdad, tanto... Es que todo blanco me molesta, pero una burrada. Fulgor Astral pinta muy chulo, no sé por qué. ¿Quedará alguien en mí, eh? Vale, sí. ¡No, no! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo que fulgor hasta y luego fulgor? ¡Eso no vale! ¡Que yo estoy jugando limpio que no te estoy haciendo solo ataques de 9000! ¡Hijo de puta! ¡Me odio, me odio, me odio! ¡Fújate, voy a partir la boca! A ver, por favor. Echadme ya. Perdona. Acabas de curar. Bueno, te has curado los niños. ¿Te has desgraciado? Pero como eres tan desgraciado, puja. ¿Pero de qué palo vas? Y este, pues te la devuelvo, venga. Ahí como dijimos.
moriré de todos modos. La muerte me salvará del miedo. Hola. Pero no moriré solo, pero no deberías tener miedo a la muerte. Vosotros vendréis conmigo. O sea, la muerte me salvará del miedo a morir, esto es absurdo. Ahí está Artema. Artema no la tenemos ninguno y te la sacas ahora de la manga, tío. Claro que sí. Qué cara dura. Ah, los escuchufla. Esa escoria. Es que es muy mala gente, Guja. Es muy mala gente. Les has conchuflado. Qué mala persona, de verdad. Uy. Más luz blanca. ¡Ay! ¡Estamos que nos morimos! Y encima los sonidicos. Pero tú que te levantas, tú no estabas de combate. Tú... ¿Y el mundo cristalino? ¿Qué les pasa a todos? Ahora viene la rayada mental. Artema ha creado un vacío temporal o ha hecho una distorsión en la dimensional. Y dice, ¿dónde estamos? Estáis en otra dimensión. Yo soy la tiniebla eterna. Una oscuridad en el 3, en el 4. Pero aquí tiene el malo del 4. Espérate, es que era todo, tiene todo mucho que ver con el rollo de este. En el 4 era Zande. No. Zande y nudo de oscuridad en el 3. Espérate. ¿Quién es el del 4? En el del 4 es el hermano que se llama Golbez. Pero el malo malo, ¿cómo se llamaba? El tío, bueno, el tío de Cecil luego. En el 5 no me acuerdo, pero bueno, el tema. Luego Ultimecia, que también. Todos tienen lo mismo. ¿Quién? El... la rayadita. El miedo existe en el corazón de todo ser, sin excepción. Desde el momento en que comienza a vivir. Ok. La vida es un juego cruel. Os enfrentáis unos a otros. Matáis para sobrevivir. Esto es en plan de la ley de la selva, pero lo ponen así, como si quedara muy bien. Y muy... Yo es que me parto porque es que esto está en ochentero. Eso que el juego no es ochentero, pero. Estos rollos pseudos y filosóficos que se inventan. Siempre bajo la sombra implacable de la muerte que llegará algún día. Cuando la muerte se acerca y os dais cuenta de que no podéis vencerla, se despierta el miedo en vuestro interior, ¿o no? O asumes que es parte de la vida y vives cada día a tope. Y cuando te llega la muerte, pues, oye, pues ha llegado. Cuanto más toméis a la muerte, más os negáis a aceptarla y terminéis desarrollando un sentimiento de odio a la vida y de envidia a todos los seres vivos. Si tú lo dices, pues si tú lo dices, pues ok. Pero eso no es así, pavo. No es posible escapar a este miedo inmenso. La única salvación se encuentra en la destrucción total. O sea, a ver. A ver, aquí hay una entidad que está diciendo que como no puedes escapar el miedo a la muerte, destruyelo todo. Error 404, Logic Not Found. O sea, mira, es que saco captura, tío. Saco captura de estos droides. Derrotado por su propio miedo, Kuja llegó a la conclusión de que destruyendo el mundo cristalino se salvaría. A ver. No sería en plan de si venzo a la muerte, no moriré o alguna mierda así, porque destruirlo todo muere si no lo destruyes. Es que. Es que eso de la muerte me salvará del miedo, o sea, la muerte me salvará del miedo a la muerte, porque ¿qué coño ha dicho Kuja? Es que es absurdo lo que ha soltado Kuja antes. Y esto también. ¡Gracias! ¡Qué tonterías dices! No hay excusa que valga, la excusa me da igual, pero estás diciendo gilipolleces, tío. ¿Y tú? ¿No es cierto que solo quieres conocer tu razón de ser? Pero, a ver, ¿a quién le estamos hablando? A la entidad esta que no sabemos ni dónde ha salido. ¿Qué razón de ser la tiene? En ese instante he hallado la respuesta. De respuesta. El objetivo de todo lo que existe en este universo es extinguirse. Vale, pues haznos un favor, extínguete y no des por culo, gracias. Esperaba que alguien me guiara hasta la respuesta. Ahora que la tengo, no puedo permitir que el mundo siga existiendo. Pero ¿y esta entidad gilipollesca? ¿Pero de qué va? Responde a mi pregunta. ¿Pero qué pregunta has hecho? Tengo una única misión: restaurar el mundo de la nada, donde nada sea creado. Donde no haya crecimiento ni desarrollo y tampoco un mundo cristalino. ¿Esto qué es la nada de la... ¿Qué quieres? ¿Volver el mundo a la nada como en la historia interminable de Michael Ende? Que la nada se lo comía todo.
Obviamente tampoco existirá el miedo. Es el mundo que vosotros en realidad deseáis. No, eso es la nada, no es un mundo. Se te está rayando. Habla por ti. Mientras hay vida de esperanza, por pequeña que sea, no permitiré que la destruya. Y te pegas. El instinto de aferrarse a la vida a toda costa demuestra que padecéis de esa enfermedad incurable llamada deseo de vivir. Madre mía, ya la pinza salió disparada ya directamente. Algún día el miedo se apoderará de vosotros y elegiréis el camino de la destrucción, como Kuja, la aniquilación del todo y de vosotros mismos. Señor, por favor, cállese la boca, o sea. Si nacéis para ser destruidos, es como si no existierais desde el principio. Todo vuestro sistema es una paradoja, o sea, tienes aquí a una entidad que te está hablando, que te está soltando tremenda chapa, y tú estás, ajá, ajá, tell me more. Y tienes unas ganas de soltarle una hostia con la mano abierta, porque sí está diciendo gilipolleces. No hay que renegar de las respuestas que uno mismo ha encontrado. Todo es nada, todo es nada. Esa es la pura verdad. Volved a la nada, no resistáis, pues es el deseo de todos los seres vivos. ¿Les aplaudo a tú uno por uno a todos los seres vivos para ver si lo que quieren es eso? No dejaremos que eso ocurra. Acabaremos contigo y probaremos que lo que dices no es cierto. Y el recuerdo de que hemos vencido el miedo se transmitirá a las futuras generaciones. Y ahora, ¡ay! Y se muere. Por eso no nos daremos por vencidos, jamás. Ahora es el momento de luchar juntos, amigos. Y aunque se nos agoten las fuerzas, no será el final. Mientras haya alguien que se acuerde de nosotros, seguiremos existiendo. Este tema ya lo han tocado antes, de que mientras la gente te recuerde, sigues vivo en los recuerdos de las personas a quienes les importaba. Porque de hecho, el tema del juego es Memories of Life y va de eso, de que la vida son recuerdos y que los recuerdos generan vida y la vida genera recuerdos, que lo explicaban en el capítulo de ayer de 5 horas. O sea, es lo que te cuenta el rollo de este juego. Eso significa estar vivo. Ok. Esto mismo. Ok. Pelea duro. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Vale. A Freya. Cosa, pero este soldado te sale tu espíritu de guerrero. A Eiko. Ah, no, a Vivi. Si todos volvemos a salvo, os preparé un festín para chuparse los dedos. Ñam, ñam. La nena. Vale. Ya sí, ya nada. Unidos venceremos y luego podremos volver a casa juntos. Estamos a tope. Espera. Bueno, da igual. Ya no tenemos miedo de nada. Iba a hacer para ponerles defensa sombra para hacer hecatombe. ¡Vamos, amigos! Un colite invertido, eso, no sé, era un poco raro. A ver, el tiniebla eterna este. Sí, es que es una puta mierda fea. Es una máscara de hockey de esas, yo qué sé. Estoy flotando en otra dimensión.
empieza por esta escalera, la mochila. Me mola, me mola. Así se anima como tres. Vale, puta madre, ya el dragón nos va a estar metido. Se fue a un agujero negro y se mira por donde ha venido.
gafas de Japón de plástico y llevo como gafas. ¿Cómo, cómo? Canto de hat, o sea. No sé si sabéis de lo que he dicho justo antes. Pero lo repito, son gafas de llevo como de canto de hat. Que, de verdad, el coñazo me si hace. Este no es el fin, coge, se tapa con sus alas. Hasta más verba, yo grito. Siempre podré volver a existir. Y se pierda, te da la chapa mientras haya vida. O sea, siempre podré volver a existir mientras haya vida y haya muerte. Pero el tío, te da la chapa, tú dices, calla la boca, cansino, boca chancla. Le das la paliza y entonces coge y se pira. Y tú te quedas, pozo. Y entonces ahora te sacas del árbol lifa. Y entonces me encanta porque en el final no te especifica. O sea, que el árbol lifa sí que se descontrola. Pero no te especifica si los dos mundos se fusionan y se va todo a cagar o no. Porque si la fusión de los mundos será inminente, ¿por qué coño no pasa? Es que no te explica nada de nada. Tindia, estás bien desde tu congelar los sombricos. Sí, pero mira, Zebran. Tal como había dicho Kuja, el árbol iba se ha descontrolado. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a morir. Aquí también corremos peligro, pero ¿hacia dónde escapar? Anda, que hacer a Pico Toki. Con una situación de esa magnitud, me temo que no habrá supervivientes. ¡No! ¡Comandante! Espera, están todos vivos. ¿Sabes dónde están? En esa dirección. El Gilagardo es el que está más cerca. ¡Tú! ¡El alto! El soldado Hagen a sus órdenes, generala. Establece comunicación con el Gildagarde cuanto antes. ¡A la orden! Sí, señora. Vale, tira. Y ahí está el Cid. Me temo que no hay nada que hacer. Ay, Cid, no seas tan agorero. ¡Gran Duque! El Red Rose nos envía una comunicación. ¡Transmitidla por el circuito principal! Aquí el Red Rose. Están todos a salvo. ¿Quién habla? Nikoto. Están todos debajo, están todos justo debajo de tu nave. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho él. ¿Él? O sea, Kuja. Nikoto era la que la habían preparado para sustituir a Zebran y a Kuja. ¡No importa! ¡Abajo la nave! ¡Rápido! ¿Gildagar de tres? ¡Cid ha venido a rescatarnos! ¡Gran Duque! ¡Gracias a Dios que estáis todos bien! ¡Subid! ¡Rápido! ¡El tiempo apremia! Venga, venga. Zebran, debes vivir. ¿Qué, tío? ¿Ahora empieza a preocuparse por los demás? ¿Qué pasa, Zebran? Ve con nosotros. Yo todavía tengo algo que hacer. ¿Qué? Es Kuja, ahora está vivo. ¿Y? Zebran, ¿qué haces? Duncan, cuida bien de Cynthia. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Kuja sigue vivo, no puedo dejarle aquí. Tú eres tonto. Un tonto. ¿Por qué? ¿Porque los dos sois de Terra? No es por eso. Yo no movería ni un dedo para ayudar a ese. Gracias a Mary, yo estoy contigo. ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Aquí corremos peligro! Es verdad que quería acabar con nosotros. Y es imperdonable que quisiera arrasar este mundo. Pero quién sabe, a lo mejor si hubiera sido Kuja habría actuado como él. A ver, pavo, no se pueden empatizar con genocidas, ¿vale? Además, ¿cómo voy a abandonar a alguien si puedo salvarle la vida? De tan bueno que eres, eres tonto, pero tonto integral. A todos nos llega la hora, pero no está bien que elijamos morir. Vale, perdona, perdona. Mierdas simplistas, no. Entonces, ¿estás contra la eutanasia, Zebran? ¿No puedes elegir morir dignamente, por ejemplo? O sea, es que esto es muy simplista, ¿vale? No me parece bien esta frase. Quizá tengas razón, ya, pues no, no la tiene. Pero si vas, pondrás en peligro tu propia vida. Es que si me arriesgas tu vida por un cabrón que te mataría a la mínima. Aún así, tengo que ir. De verdad, tío. Dos hostias te dejaba inconsciente y te llevaba al barco. Pero todos tenemos que tomar una decisión crucial en algún momento de la vida. A mí me ha llegado ese momento.
Por ejemplo, cuando Orsino descubrió la verdad sobre su origen, la aceptó y decidió seguir viviendo. No fue una decisión fácil, requirió mucho valor. ¿Esto qué tiene que ver? No es para tanto, Zebra. Yo no lo pensé tan a fondo. Orsino, aunque no te des cuenta, nos has enseñado algo a todos. Por lo menos yo he aprendido de ti la importancia de vivir. Ya, y valoras mucho tu vida, ¿no? Porque te vas a ir a liarla ahí para... Es que de verdad, por salvar al otro al que le quedan 5 minutos de vida. No lo veis ni solo. Permitid a esta guerrera dragontina que os acompañe. El deber de un guerrero es ayudar a los desvalidos. Iré contigo, Zebran. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Para mí ha llegado el momento, pero para vosotros aún no. Entonces, él está dispuesto a morir junto con el otro, aquí y ahora. De ahora en adelante, los dos tenéis que trabajar duro por el futuro de Burmecia y Alexandría. Es cierto, pero... Además, cuando se me mete una cosa en la cabeza, no hay quien me haga cambiar de idea, ¿verdad? O sea, en plan de ya te voy conociendo. Bah, eres un necio sin remedio. Ya se ha decidido, es inútil que intentemos convencerle. ¿Qué hacéis? Debemos irnos de aquí, es peligroso. Y este, venga. O sea, me encanta esto. Debemos no sé qué decir. O sea, toma. Aún no estáis aquí y empieza así. Y tú, ay, perdón, perdón. El Cid se está cabreando, tío, hace de padre. Me largo, yo me largo. Vale, tienes razón. No perdamos más tiempo. Escapad con vida. O sea, no perdáis más tiempo. Zebran, si mueres no te lo perdonaré nunca. Me ha salido mal la voz de cría. Todavía hay mucha comida que no conozco en el mundo, ñam, ñam. Para probarla necesito tu ayuda, ñam. Y se pira. ¡Ñam, adiós! Creía que os conocía, pero nunca imaginé que fueseis tan fiel a vuestros sentimientos. Espero que nos volvamos a ver. Adiós, Lynette. Digo, Freya. Zebran, vivir no es nada fácil. Hoy he aprendido otra cosa importante. Zebran. Princesa, debemos irnos. Lo sé. Pero, oye, ¿por qué llaman princesa si es reina y esta corona? Cintia, digo, majestad. Y ahora se pone a hablar en plan gilipollas. Y no sé por qué, asunto de que viene esto. Vuestro humilde servidor os ruega que le liberéis de aquí y ahora de su promesa de raptaros. O sea, esto es súper garrulo y patético, no puedo. Por caridad, disculpad mi descaro, tío, ¿tú por qué hablas así ahora? Que no te pega. No hay razón para negaros vuestro deseo. Además, os debo mi gratitud. Y este se aparta ahí. En plan, les dejo en un momento de intimidad. Si no me hubierais raptado, aún sería una niña aburrida e incapaz de hacer nada por mí misma. Gracias a vos pude visitar tierras lejanas, conocer a mucha gente y aprender una infinidad de cosas. Ha habido momentos difíciles, pero gracias a vos he aprendido cuáles son las cosas realmente importantes. Los recuerdos de nuestros viajes estarán siempre en mi corazón. Muchas, muchísimas gracias. Y suena Memorizos Live de fondo, me encanta. Pero, te lo suplico, vuelve conmigo. Ay, por favor. Qué cookie ella. Ya hay estrellitas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mira qué mona ella ahí con los ojos todos llorositos! Es que esto mona, Garnet. ¡Cújame, oyes! Voy a salvarte. Aún estás a tiempo. Olvídate de mí y escapa. ¡Rápido! No digas tonterías. Aguanta un poco que ya voy. El rescate más estúpido de la historia. Sinceramente, no te entiendo. Ya veréis qué absurdo es todo. ¡Cebran el rescate! A mí lo que me flipa es que el árbol de Ifa tiene raíces para todo el mundo por ahí y tal, y que no se rompa nada más del mundo. Por favor, la vergüenza ajena de esta escena, ¿vale? Lo siento, pero me da una vergüencita ajena.
parecido para esta escena. Igual que la de Alejandro, la invocación de Alejandro de Ico y Daga. Me flipaba, esta me da vergüenza. Se supone que tiene que ser cómica, pero da pena. Que míralo ahí. El CGI cutre y el y mezclado con los gráficos del juego. Es que claro, era Play 1. Era fatal. El interior del árbol dijo. Hola, Cuja, ¿qué tal? Está ahí desfallecido. Y ahora se pega tremenda hostia. Y se queda cromo. Uy. Ah, me he roto todos los huesos. Ah, ay, mi espalda. Estoy entero. Si en el bosque maldito el salto mortal me salió de fábula ya, pero aquí no, hijo mío. Vale, tira para arriba, vete a trepar. Trepa, trepa. Bueno, estás metido aquí, has hecho gilipollas, has esquivado raíces para esto. ¡Eh! ¿Sigues vivo? ¿Zebran? Te he dicho que escaparas, porque has vuelto. ¿Se necesita una razón para ayudar a alguien? Y ahora sale abnegación y la cara de Zebran, porque esta es su frase. No, no sabe, no contesta. Tus amigos han podido escapar, ¿verdad? De modo que ha sido obra tuya. Jejeje, me alegro. Ahora somos nosotros los que tenemos que escapar cuanto antes. ¿Qué derecho tengo yo a vivir después de haber intentado acabar con vosotros? He sido derrotado en todos los frentes. Soy innecesario en este mundo. Pues hombre, deberías vivir y cumplir condena durante el resto de tu puta vida. Y entonces reparar todo el puto daño que has hecho, que es mucho. ¿Vale? Eso si no te quieren ejecutar por pedazo de mierda, cabrón. Pero como vas a palmar, porque estás hecho mierda. Nadie es innecesario. Además, tú nos has ayudado a escapar. Una sola obra no compensa, ¿eh? Todo el mal que ha hecho. Me habíais derrotado y ya no tenía nada que perder. En ese momento me ha parecido que entendía lo que significa vivir. A buenas horas, mangas verdes. Jaja, pero ya es demasiado tarde. ¿Ves? Y es picha. Mo, respira. ¡Eh! ¡Cuja! No es momento de dormirse. Y aquí tú no sabes si sobrevive o no, o si lo saca o no. La escena final es una estupija. ¿Murió aquí? ¿O lo sacó de aquí? ¿O qué coño pasó con él? Pero cosas abiertas que dejan en la trama porque parece que les mola. Cuja, lo que hiciste no estuvo bien. Ya aquí Mikoto, que parece que les vaya a salvar o algo. Pero a pesar de eso nos diste un rayo de esperanza. Es que no sé está para qué ha venido, ¿para sacarlos a los dos o solo a Zebran? Por muy equivocado que estuviera el objetivo con el que fuiste creado, demostraste que es posible liberarse. No queremos borrar ese recuerdo. Está mal pensar así. Queremos creer. Queremos creer que no fue un error que naciéramos. Se refiere a Elia Cuja y al resto de los genómidos. Pero bueno, yo qué sé. Pasó el tiempo. Pon 4 o 5 años porque ahora Garnet lleva el pelo largo de la hostia. Vale. Otra cosa que no explican. Esto de los hijos de Vivi. ¿Esto que es que han hecho con más niebla, más huevos y salió más magos negros? ¿Con que esto es Alexandria? Hola, Puck. ¿Qué haces aquí otra vez? Un montón de entradas. A ver si mira, pues por dónde vas. ¡Hombre! ¡Orsino! ¿Cuánto tiempo? ¿Orsino? ¡No le falta ese respeto a ese nombre! No le falta el respeto. ¿Pero qué dices, hombre? Pues si no le has faltado. ¡Soy yo, Puck! ¿No te acuerdas de mí? Solo te ha saludado, Puck. ¡Ah! ¿Acaso eres el príncipe de Burmecia? ¿Será rey porque
Tú no eres Orsino, porque el rey de Burmesia la palmó en Cleira, así que este es el rey ahora. Pero entonces, ¿quién diablos eres? ¿Yo? Soy el hijo de Orsino. Entiéndase como quiera esto, porque ahora tiene un montón de hijos. ¿Qué? O sea, ¿cuántos Orsinos? Se supone que la esencia de Orsino se ha mezclado con la niebla y ha salido más. Cada día les hablaba de Zebran. Les contaba cuánto nos había ayudado y que nos había enseñado la importancia de vivir. Mira, Freya y Flandy, que se han reencontrado. Se acerca el día, Lynette. Sí, será bueno ver a todos en Alexandría. Mejor que descansemos un poco antes de partir. Tío, siempre llevas la puta lanza al hombro, qué pesado eres. ¿Cuándo volverá la alegría a este país? Pues no sé, cuando lo repobléis. Junto a vos puedo esperar 1000 años, porque reconstruido ya parece que está. Hombre, por lo menos no llueve, ¿vale? Ah, mira qué monos. Yo también, Lynette, y se acercan ahí. Flandly, gracias a Dios que se encontré con vida. ¿Quién necesita recuerdos? Crearemos otros. Mira qué monos, volver a estar juntos. Pues ya no me he explicado cómo es que vuelven a estar juntos. No importa cuánto vive uno, sino cómo. Eso lo aprendí de vosotros. Me enseñasteis que la vida no tiene sentido si no nos ayudamos unos a otros. ¿Puedo hacer una pausa? No. Joder, coño. Es el momento de dejar esta alcoba. Esta se va. Mis recuerdos se quedan con mi cielo a cero. Esta está haciendo la carta de dimisión porque ya se le hincha el coño esta en Alejandría. Mi visión ha terminado. O sea, la reina ya es mayor, yo me piro. Vale. Adiós, Alexandría. Separarse no es algo triste, ¿verdad? Aunque estés lejos de alguien, puedes sentir su presencia en tu corazón. Es otra cosa que aprendí de vosotros. Es que no sabes si está hablando cada uno de los personajes o está hablando Zebran, pero aquí parece que es cada uno de los personajes. Pero yo qué sé. ¡Hola! Está ahí la Lani o Loni. Está. ¡Qué milagro que vayas a Alexandría! ¿Tú no vienes? No he hecho eso. ¡Espera, espera! Yo no sabía para qué había nacido, ni qué quería hacer con mi vida. Vosotros me ayudasteis a averiguarlo. Vale, habla cada uno. Sí, cada uno está hablando. Kina. No basta con la comida sepa bien, ñam. Hay que prepararla de todo corazón. Karim, pidiendo cena, que ahora que son las 10 y pico. Sobre todo si es para los amigos, ya. Vivir haciendo solo lo que a uno le gusta es más difícil que lo que parece. Os admiro porque siempre habéis sido fieles a vuestros propios sentimientos. Digo a mí que soy streamer y no gano un duro y hago lo que me gusta, pero no es difícil. ¡Rápido, rápido! Nos perderemos al principio de la obra. Jaja, no hay apuro, pequeña, han adoptado a Aiko. Enseguida adelantaremos al barco teatro con mi nuevo Hildegarde. ¿Estás seguro? El nuevo barco teatro es muy veloz, Grandu. Digo, papá. Ejem. Quiero decir, papá. Llámale Cid, coño, ya está. ¿Cómo me has llamado, Amelie? Yo le llamaré a Cid y Hilda, ya está. Por fin, no sé cómo son verdaderos padres. Tú no has vuelto a poner los cuernos a tu mujer, ¿no? Sin vergüenza. Papá, mamá, rápido. Bueno, si no sería otro bicho Muri. Llámame así otra vez, por favor. Qué tonto eres, tío. El gran duque Cid me cae como el culo. Lo único que no me enseñaste es qué hacer cuando me siento solo. Supongo que esto, eso lo tiene que averiguar cada uno por su cuenta. Vale, pues entonces parece que es él, porque si no hubiera dicho sola, porque estaba hablando la cría. Es que no tiene mucho sentido. Espera, Beatrix. ¿A dónde vas? Me marcho. No me preguntes por qué, me ha dado la vena. No quiero saberlo. Porque este soldado no quiere perderte otra vez. Duncan, ahora el fundido negro que se tira a sus brazos. Protejamos juntos a la reina Garnet. Pero no sé por qué hacer un fundido negro. ¿Veis? Que sale corriendo. Voy a hacer un fundido negro, no sé por qué no. Se ve que se abrazan y ya. Me alegro tanto de haberos conocido. Me hubiera gustado vivir más aventuras con vosotros, pero tarde o temprano había llegado el momento de separarnos. Estamos a punto de llegar, Tunantes. ¿Cuánto hace que no venía a Alexandría? A ver si la obra nos sale bien. Yo voy a estar genial como siempre, che.
Seguro que estuviera bien, ¿eh? Gracias a todos. Adiós. Vale, entonces se supone que se despide Zebran y todo este rollo en pantalla negra lo decía él y lo demás lo decían los demás. Mis recuerdos me acompañarán en el camino. Vale, pues Beatriz se ha quedado. A ver, yo estoy así como es. Pronto llegará el barco teatro. Recuerdo aquellos tiempos. Me encanta que solo tiene una puta obra los de tanta luz. ¡Qué alegría ver de nuevo a todos! Espero haberse aprendido otra obra. Pero el pasado no volverá. Por eso no puedo seguir llorando. Debo encontrar valor entre las lágrimas. O sea, llora porque le echa de menos, ¿no? En plan de, no ha vuelto, pues habrá muerto y tal y cual. Damas y caballeros, esta noche os presentamos una antigua historia de amor y tragedia. La princesa Cornelia, ante la amenaza de que la separen de su amado Marcus, decide abandonar el castillo, pero su padre, el rey Lear, la obliga a regresar. Marcus y la princesa Cornelia resuelven jugarse juntos. Así comienza nuestra obra de esta noche. Vuestra Majestad la Reina Garnet, Don Duncan y Doña Beatriz en el Parco Real. La nobleza en la platea y los demás en el tejado. A preparar todos el pañuelo y que os divirtáis. Y me flipa que cojan el rey Lear de Shakespeare y lo llamen de otra manera. ¿Marcus? Hola. Como deseaba veros, no puedo vivir sin vos. Princesa, alguien tan humilde como yo quizá nos pueda brindar la felicidad que merecéis. Dejad de llamarme princesa. Marcus, ¿acaso me quedéis solo porque sois de la realeza? ¿Verdad que no es así? Me encanta porque esto, el plot twist que se viene. Si alguien se casara conmigo porque soy princesa, no sería yo más que un títere. ¿Acaso ríen los títeres? ¿Acaso lloran? Yo quiero reír, ya me haces llorar. Quiero vivir la vida como un ser humano. De verdad, el diálogo es malísimo. No quiero vivir con una máscara que oculte mis verdaderos sentimientos. ¡Oh, Cornelia! ¡Qué feliz me hacen vuestras palabras! Si estáis dispuesta a renunciar a vuestra investidura, yo os envolveré con el manto de mi amor. Mira, Pau, volvete al príncipe consorte y colabora. Si vuestro amor es una jaula, entraré gozoso en ella. Porque tiene que renunciar ella a su título y todo para irse contigo, Pau. ¡Partamos en el primer barco de la mañana! Sí, sí, llévame a donde sea. Esto de que las tías renuncian a todo por el tío y por el amor es una mierda, ¿eh? Lo haré aunque llueva, aunque sea por un vendaval. Yo me parto. Dios, por amor lo abandono todo y me voy en pos de mi amado. Oh, Dios, ¿cómo puede el amor ser tan dulce y a la vez tan triste? Si lo único que quiero es estar con mi amado, pues hazlo a tu príncipe consorte y a tomar por saco, tía. Si se fugan, volverá a estallar la guerra. Lo siento, pero no puedo permitir que escapen juntos. Vale. ¡Eh, tú! ¡Eres Cornelia, ¿verdad? ¡Sí! ¿Conoces a un tal Marcus? Sí, se acaba de ir por el otro lado del escenario. ¡Sí! ¿Le ha ocurrido algo? Tú eres tonta, no es que acaba de salir de ahí. Pues, ala, inconsciente. Y la secuestra. Y ahora este. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija Cornelia? Blanc, ¿sabes dónde está Cornelia? No te preocupes. Dije que me aseguraría de que Cornelia se casara con Slade 10 por el tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Cómo voy a estar tranquilo si Cornelia ha desaparecido? No me habrás traicionado. ¿Qué dices? Yo solo he traicionado a Marcus. Justamente por eso, si eres capaz de traicionar a un amigo, bien puedes haberme traicionado a mí también. Un momento, yo solo... Esta es la escena extra del martillo. O sea, de que te mata, lo mata. Solo esto... Lo he hecho para que los dos reinos vivieran en paz. El traidor ha muerto, que sí. Qué triste su destino, que sí. Pues yo os iba a buscar a Cornelia, rápido. O sea, quiero decir, a la orden. Que ni siquiera es el martillo que sale esta escena. Cornelia, ¿por qué caís a tanto dolor vuestro viejo padre? Ay, coño, no, no he leído el otro. No es igual. Pues esta es la escena extra que sale si es el martillo. Vale.
Hace rato que Cornelia debería estar aquí. ¿Por qué no viene? Pronto zarparemos. Si subes solo al barco, hablaremos entre los reinos, como decía Blanc. Decídete, Marco. Ella me dijo que no podía vivir sin mí. Es el alba, el sol no nos da su bendición. ¿Por qué no podemos surcar los cielos libremente como aquellas aves? Marcus, no podemos esperar más. Tenemos que zarpar. Toma plot twist 3, 2, 1. ¿Y habrá traicionado? No, Cornelia nunca haría una cosa así. Debo tener fe. Con fe los sueños se vuelven realidad. Te digo yo que eso no es así. Si el sol no nos da su bendición, se la pediré a las dos lunas. ¡Oh, luz de luna! ¡Haz que mi sueño se vuelva realidad! Chan, y ahora es Zidane. ¡Haz que pueda reunirme con mi amada Cynthia! Chan. Y tú, pues, ok. Esta gilipollas sale corriendo. Ven para acá, ven, que te voy a dar dos leches. ¡Ah! Oh, y sale corriendo. Y esto, extra, ya te abrimos. Me encantan las pintas que tienen. ¡Hola, Erebo! Qué cara de gilipollas tiene. Vaya pinta. ¿Qué pasa, gato? El coletero de oro, eso es un ítem que tenemos. Realmente, coletero de oro. ¡Hola! No te enganches la zarpa, cariño. Ya tengo esto destrozado, mira, aquí no está. A ver, apártense por favor, que tengo que ver a mi novio. ¡Ay! La uña del dragón. No, la uña del dragón no, él. Sí, creo que sí, el de ella. A ver, Alejandro se lo cargó el invencible, eso ya no vale nada. ¿Vale? ¡Ay! No, ¡qué triste! Pues tía, lo coges luego, lo coges luego. Está ahí, está de... ¿Tú crees que alguien te lo va a coger del suelo y se lo va a robar? Y tira la corona, a tomar por culo. O sea, lo dejo todo por ti, ¿no? Como en la obra de teatro. Espero que no sea así, vamos. ¿No se come en la boca? Muy mal. Toma, te pego porque no has tenido preocupada ni una carta ni un mensaje durante estos años, sinvergüenza. Ay. Y todos aplauden. Los bibis. Es que no sé los bibis de dónde coño salen. Y esto es la espada esta en la vida de la reina. Iban a besarse, pero se han besado ya. Eso de casa de luz, pues no lo pillo. Ok. No se come la boca en pantalla, pues fatal. Dime, ¿cómo te has salvado? Ahora, esto es súper ridículo. Pues, fue fácil. Quería vivir. Vale, pero no me cuentas si mi cuento te que salvó o qué. Porque tenía un lugar al que regresar. Eso es otra canción, lo del lugar al que regresar. Por eso me puse a cantar aquella canción. Entonces tengo aquella canción, exacto. Entonces se encontró mi coto, que el coño ponía no sé qué George Song ahí abajo, en inglés. Que es Memories of Life. Que mola un montón. Hostia, Alexandria la han hecho entera con la espada, la han reparado. Sí, que han pasado años, sí. Alone for a while, I'll be searching through. I'll be searching through the dark for traces. No me la sé. Inside my lonely heart to weep by picking up the pieces that remain. Memories of life. Love's lost refrain. No, antes me la sabía de memoria, pero 20 años son muchos. Me encanta. La tenía en orquesta, en instrumental, en acústica, con letra en inglés, con letra en japonés. Aún la tengo por ahí. Stories. Never told, never means of life to the
sé que lo llevaste. You can call out my name, voice from the past, joining yours and mine, ending up the layers of harmony. Escenas inéditas en vez de escenas CGI de lo que ya hemos visto, y que se explicará cómo la Mikoto salvó a Zidane, porque se supone que Kuja las picha ahí, o sea, suponemos, y que las va a sacar de ahí abajo a Zidane, o que los salvan los dos y el otro por el tiempo después, pero podrían explicar eso, pero no. Los créditos tienen que ser para escenas que ya estaban hechas y ocupaban menos faena, ¿no? Yo los entiendo. La vagancia es muy fuerte. Tampoco explican el árbol Ifa se va a hacer la más, pero no se unen los dos planetas ni se va toda la vida a la mierda, que era lo que iba a pasar. Pero porque se iba a ir toda la mierda por el enemigo este raro que nos hemos cargado. Pero aparte de eso, se estaban fusionando los planetas. O sea, se ha parado todo porque sí. Es que yo ya realmente no sé. Hay cosas que no me acaban de cuadrar. Porque lo de los planetas era lo que quería Garland, y a Garland no te lo cargas, solo se muere solo, pero ya había, el proceso ya está en marcha. Y de hecho el árbol Ifa con lo de las almas y lo del flujo de almas, tú no lo habías detenido en ningún momento, solo la lías más aún. Así que no tengo muy claro exactamente qué pasa. Y entonces, ¿esta se queda de reina o se va por ahí con este? Espero que se quede de reina y este lo tenga al príncipe consorte o alguna mierda, porque si no, ¿quién coño gobierna? Que por cierto, cuando Spitchen, Cid y Hilda se quedan de reina del Ipnum o de duquesa Eiko. O sea, se va a liar ahí Eiko y Garnet haciendo ahí la alianza sin precedentes. Que por cierto, si han pasado los años, ¿por qué Eiko no lo han hecho más mayor? Media hora perdida al inicio, pero bueno, estoy llena de pelo de gato, ¿no? No sé si hay algo secreto ahora al final de los créditos, es que no me acuerdo. En el final 8 sí que había una post créditos, que era lo de que se ve, porque en los créditos están, en los créditos ya de a un ladito salía lo de que estaba grabando esta selfie. Y se le acaba la batería y luego salía lo de Squad y renueva al final de los créditos. Aquí no me acuerdo si había algo. ¿Vale? Así que nos vamos a esperar por si hay algo. Es que a ver, la última vez que jugué fue en casa de mis suegros hace... ¿qué? ¿Cuántos verano? ¿7? ¿8? No vivíamos aquí, ¿no? Y no nos lo acabamos, nos quedamos en... nos quedamos en Isgaza. ¿No? O sea, que pasármelo... pues 2 o 3, creo, no más. Y posiblemente hagan más de 12 o 14 años. O sea, cuando vivía aún en casa de mis padres. Y tenía la Play 1. Bueno, y luego tuve la Play 2, que está aquí. Y la Play 4, que también está aquí. No sé. Vale, ya, escena final. Va, a ponerme un morreo. Que continúe la escena y que se coman la boca. Venga, por favor. Que son adolescentes. Bueno, ahora tendré 18 y 19.
A ver, ¿escupís la boca o qué? ¿No? Pues muy mal, muy mal, muy mal. Vale, entonces han fusionado los planetas y explotó todo. Eso es que se acaban de fusionar y se, ha ido, y se acaban de ir todos a la mierda. ¿Es eso lo que acaba de pasar? ¿Os imagináis que el final fuera ese? Porque si lo último que se ha visto es que los planetas han fusionado, se juntan, no, estamos juntos. Entonces se fusionan los planetas y se va toda la mierda. Porque ¿y el cristal? ¿El cristal de qué coño va? Estaría bien final secreto, lo hemos palmado todos. Se acabó el oro desbloqueado. Por habértelo pasado, ¿ok? Perfecto. Vale. ¿Y qué quieres que haga yo con esto? ¿Guardida post juego o alguna mierda? No. Pues nada, no ha envejecido mal del todo. Tiene muchas cosas pues que ahora las veo problemáticas. Y ya está. Ha saltado ya. Sí, ha saltado. Vale. Pues sí, se quedan juntos y entonces explota el planeta y se van a cagar. Ok. No sé, quedamos por bueno. Vale, lo cierro. Y pongo mi cara. ¡Uy! ¡Hola, estoy quedando otra vez! Espero que no se vean los pelos de gato que llevo en la camiseta, vale. Da igual. Os fijáis en mis ojos y mi maquillaje. Me he hecho un maquillaje de tres colores, no sé si se ve súper chulo. Amarillo, azul, amarillo, verde y blanco, ¿vale? Es que ahora me está molando lo de maquillarme. Bueno, pues hora y media, bueno, hora 40. Es corto, pero ayer estuve 5 horas, ¿vale? Y son las 10:38 y quiero poder pedir la cena. Así que lo dejo aquí. Y mañana miércoles, mañana haremos lo del Watch Parties. Así que porfa, dejadme en Twitter alguna sugerencia de pelis. Si no, veremos alguna de tiburones, que mi idea era ver pelis de tiburones y hacer el mamarracho juntos. Todos los que tengáis Prime, pues hablad conmigo por Twitter, si queréis, y a ver en qué quedamos y qué vemos, porque estaría guay, ahí echarnos una risa viendo alguna peli mamarracha, y pasar un buen rato. O sea, yo la idea tengo miércoles hacer de Watch Parties, y luego ya el jueves me mito, y entonces el viernes y sábado pues haríamos el siguiente episodio del Tell Me Why. Y el tercero creo que sale mañana. Entonces, viernes y sábado seguramente hagamos el segundo. Y luego ya semana que viene hagamos el tercero y acabemos Tell Me Why. Y entonces ya empiece. Espérate, digo cómo se llama. Que abro un momento Steam. Uno que es de los mismos del Pinstripe. O sea, Neversong. ¿Vale? Que vaya alguien que se queda en coma o algo así. Vale, que lo quiero. Creo que son plataformas. Pero ya lo veremos. Pero primero acabaremos lo que he dicho. El Tell Me Why. Pues nada. Espero que hayáis disfrutado de este final de Final Fantasy. Que ya os lo conocíais la mayoría. Y espero que tengáis cosas muy buenas. Y que descanséis esta noche. Y que mañana no os agobéis en el curro. Yo mañana voy a editar mucho vídeo. Y no me va a molar editar mucho vídeo. Pues tengo que editar en la playtest, tengo que editar cosas de las 5 horas del vídeo de ayer, que ni de coña lo voy a subir así a YouTube. Y tengo que editar, no sé, no, del mismo episodio 1 se sube tal cual. Pero bueno, tengo faena de editar vídeo, que es lo que menos me gusta, en verdad. O sea, hacer miniaturas y mi tigre y todo el rollo, me parece bien editarme a borrar. Más que nada porque el programa se cierra acá 2x3 inesperadamente. Y claro, es como te está guardando cada minuto porque es que te la lía enseguida y porque se me da mal. Bueno, gracias por verme. Buenas noches. Y hoy dos personitas. Y como hay dos personitas, a ver quién está emitiendo. Voy a ver si puedo hacer una micro raid. ¿Hay alguien? Pues se la devuelvo a Ina. Se la devuelvo a Ina. Vale. Ay, porque es la de dos personitas. Dos personitas. Pues nada, no sé qué peli están viendo. El otro día vieron la de los Juegos del Hambre en llamas. No sé si estarán viendo sin sajo. Yo qué sé lo que están viendo.
A ver, es la primera raíz que hago, no sé si lo he hecho bien. No sé cómo sale esto. Le he dado. Salido ahí. Pero Intentando ya he hacer una ido. raíz con dos personas. Ya Hola, he ido. Cassie. A ver, ¿por qué no me sale? Ha dicho que muchas gracias por la raíz, Cassie. Que ha muteado Discord, no sé qué. Están viendo sin esa jopa. ¿Lo oyes? No. No, es que me he muteado porque me ha raideado Kathy y le estaba dando las gracias. No te preocupes, Kathy, sí. O sea, todo el mundo es bienvenido. Sean dos, sean 200. ¿Qué te pasa hoy, Bletez? ¿Estás borracha? Están estos mensajes, sí. ¿Qué pido? O sea, todo esto es muy al principio. Entonces, ¿pizza? Te obligan en plan. ¿O qué? O sea, aparte de que lo están torturando. Pero lo torturan como poco. Luego, en la siguiente se nota que está súper comido. Está muy blanco, tiene ojeras. Y se nota como que ya lo están torturando mucho más. Pero al principio...